Cambiamos de tema, todo listo para la entrega provisional de la línea roja y verde del tren metropolitano en Cochabamba. Se espera que la obra sea inaugurada oficialmente el 14 de septiembre. El Ministerio de Obras Públicas alista la entrega provisional parcial de dos líneas del tren metropolitano en Cochabamba. Durante los siguientes días, una comisión técnica inspeccionará el tramo a ser entregado para ver si se realiza o no la recepción parcial de la obra. Hemos conformado una comisión especial de recepción parcial provisional del proyecto del tren metropolitano de Cochabamba, en concordancia a lo que ya le veníamos anunciando en meses pasados. Esta comisión tendrá la tarea de inspeccionar de manera técnica el cumplimiento del documento de solicitud de propuesta, de las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, y proceder o no a la recepción parcial provisional de las líneas roja y la línea verde del tren metropolitano de Cochabamba. Desde la unidad técnica de ferrocarriles esperan que, si todo sale dentro de lo previsto, esta obra que pretende modernizar el sistema de transporte en Cochabamba sea entregada por el presidente Arce el próximo 14 de septiembre. Nosotros tendríamos un reporte hasta más tardar el inicio de la próxima semana, y con esto estaría ya a disposición de la agenda de nuestro hermano presidente señalar el día y la hora para la puesta en operación del tren metropolitano de Cochabamba.